Saludos cordiales, amables televidentes. La bienvenida a la nueva entrega informativa de Girón TV, el semanario NotiGirón, que en vivo lo presentamos cada lunes a partir de las 7 de la noche, con el resumen de hechos ocurridos en los últimos 7 días de la jurisdicción de Girón. Hoy contamos 30 de noviembre y estamos despidiendo al 11º mes del año 2015. El cordial saludo llega también a todos quienes a través del internet nos siguen en www.achiras.net.es y desde luego a nuestra compañera Tatiana González. ¿Qué tal, amigos televidentes? Eloy, muy buenas noches. Como siempre, un gusto poderles acompañar a través de la señal de Girón TV y también a quienes nos sintonizan en el internet. Saludos muy cordiales. Les recordamos que NotiGirón es un espacio informativo con material y informativo o de opinión, todos ellos con contenido A, apto para todo público. Invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al teléfono fijo al 2275-573 o mensajes de texto al WhatsApp al 098-488-6690. También se puede hacer contacto con nosotros mediante las redes sociales de Achiras. Expresamos nuestra nota de solidaridad a la familia Álvarez Peralta por el fallecimiento de quien en vida fue Ruth Álvarez Peralta, acaecido en la ciudad de Cuenca el domingo 29 de noviembre. Paz en su tumba. Estos son los titulares de esta noche. Ingresaron por casa construcción y robaron en vivienda contigua. Hoy en vivo Lorena Solano, directora de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. También regresaron los cuatreros y se llevaron dos reses. Lluvia inundó calle y causó temor a comunidad de la escuela especial. Ante la llegada del invierno, muchos sumideros de Girón están tapados. En Casa de los Tratados se conmemoró el Día del Himno Nacional. Sobrinos pasaron la séptima semana de la fiesta de toros. Se coordinan actividades por el aniversario 193 de la Escuela 27 de Febrero. Realizaron estudio de corte científico y fotográfico en Casa de los Tratados. Iglesia pendiente por pago por mejoras de regeneración. Esperan cartas de pago. Damos a conocer antes una comunicación que nos hace llegar el doctor Francisco Mendieta, que dice lo siguiente: por medio de la presente deseo comunicar a usted y por su intermedio a la ciudadanía de Girón, San Fernando y Santa Isabel, que su farmacia Girón desarrollará en este cantón el próximo domingo 6 de diciembre la campaña de reducción de prevalencia del hígado graso, una enfermedad silenciosa, donde se realizarán ecografías gratuitas del hígado y habrán descuentos especiales a los tratamientos. Los interesados, separar su turno en Farmacia Girón o llamar al teléfono 2275-652. Una torrencial lluvia cayó el mediodía del martes 24 de noviembre sobre Girón, lo cual provocó entusiasmo en el sector agrícola, pero el fenómeno natural causó inundación en la calle Alberto Peñerrera frente a la escuela especial. El agua ingresó a la institución, por lo que solicitaron la presencia de bomberos para evacuar el agua estancada por falta de drenaje. En una verdadera laguna se convirtió la calle Alberto Peñerrera en su intersección con la Humberto Zalamea, justo al ingreso de la Unidad Educativa Municipal Girón, luego de la lluvia caída al mediodía de este martes 24 de noviembre. Abundante agua lluvia empezó a acumularse en la calle al estar el desagüe taponado. El nivel pronto subió e ingresó a la institución educativa, impidiendo que las personas puedan salir del establecimiento para abordar el bus. Las maestras expresaron su preocupación, siendo esta la razón por la cual pidieron ayuda a los bomberos. La lluvia pasó y el caudal bajó hasta estabilizarse a ras de la vereda. Los estudiantes pudieron subir al bus e ir a sus casas. Mientras tanto, usando una motobomba, los socorristas evacuaban el agua hacia la quebrada. El incidente se presentó por falta de mantenimiento del sumidero, el cual horas más tarde fue limpiado. De la misma forma, la calle necesita arreglo, pues existen múltiples baches en el sector.
Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfruta de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Y una nota relacionada a la inundación que hacíamos referencia en el video anterior. Con este antecedente de la inundación, este medio de comunicación realizó un recorrido por las calles de Girón, observando los sumideros existentes en casi todas las esquinas de la ciudad. Fue lamentable lo observado, pues la gran mayoría de ellos están taponados y cubiertos con basura, tierra e incluso han crecido vegetación. Esta situación ante la inminente llegada del invierno podría causar inconvenientes, como ya ha ocurrido años anteriores, de allí la necesidad imperiosa de limpiarlos y trabajar de manera preventiva. El recorrido se lo hizo por las calles Eloy Alfaro, Antonio Flor, 3 de noviembre, Córdoba, también por el sector de Pambadel, notándose cómo los desagües están afectados por falta de mantenimiento y también por falta de colaboración ciudadana que arroja basura a la calle o directamente a los sumideros. De la misma forma se pudo observar en Pambadel, en la quebrada Chimborazo, que pasa al frente del colegio Ciudad de Girón, que el cauce está cubierto de montes y basuras y hay un pequeño tramo derrumbado. Es necesario recordar que en el año 2008 esta quebrada acumuló gran cantidad de agua junto a piedra y arena que causó inundaciones y graves repercusiones en casas del sector. Toda esta zona es sensible a grandes flujos de agua en el invierno y es necesario mantener los cauces limpios para minimizar los daños que lamentablemente se dan, y ahora con mayor razón con el anuncio del fenómeno del Niño. A las autoridades pertinentes realizar las labores de limpieza y a los ciudadanos hacer conciencia de no arrojar basura ni escombros en las calles y quebradas. Regresamos luego de instantes, luego de esta pausa publicitaria, y estaremos con nuestra entrevistada en esta noche. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Damos la bienvenida en estos instantes a Lorena Solano, ella es directora de la Unidad Educativa Municipal Especial Girón, con quien vamos a tratar algunos temas relacionados a la institución y también sobre celebraciones que se van a realizar en los próximos días. Lorena, bienvenida, buenas noches. En primer lugar, iniciemos en esta semana a nivel mundial se celebra un día especial que está relacionado hacia las personas que, como muchas de las que se educan o están en la institución que usted pertenece, van a desarrollar. Coméntenos. Así es, Eloy, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Buenas noches al público televidente que nos mira a través de su prestigioso canal y también a las personas que lo hacen a través de achiras.net. Para mí es un gusto estar esta noche con usted, Eloy, compartiendo acerca de lo que se viene y lo que se va a dar a lo que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día se festeja cada 3 de diciembre de cada año, se viene celebrando lo que son las personas con discapacidad. Si bien es cierto, este festejo no es un festejo exclusivamente a la discapacidad, lo que se festeja ese día y se pretende es que las personas que padecen cierto tipo de discapacidad tengan una vida digna, tengan un trato igualitario en condiciones, en oportunidades y que estas personas hagan valer esos derechos y que sean parte de, más que no sean excluidos o no solo sean integrados en un lugar, que hay una verdadera exclusión. Es por eso que cada año se viene celebrando, las Naciones Unidas ha tenido en cuenta este tema importante como son los derechos de las personas con discapacidad y creo que gracias a Dios poco a poco estamos logrando un espacio en la comunidad, estamos logrando un espacio en lo que es educación, en lo que es turismo, en lo que es deporte y esos son temas pues realmente muy importantes, temas que favorecen tanto a una comunidad porque ayudan al desarrollo, ayudan a que no nos sigamos estancando al estar marginando a estas personas. Nosotros como unidad educativa trabajamos con lo que es este sector vulnerable, tenemos previsto varios eventos para este día, lo vamos a hacer el 4 de diciembre, por cuanto el 3 de diciembre todas las instituciones que tienen relación con discapacidad están obviamente realizando eventos, tanto a nivel de la ciudad como también a nivel provincial, por eso es que nosotros hemos creído oportuno dejar para el 4 para que haya mayor afluencia de personas. ¿Qué actividades cumplirán? Nosotros tendremos el primer desfile y feria inclusiva que se realizará a partir de las 9 de la mañana.
inclusiva. ¿Por qué? Porque en este desfile nosotros hemos creído conveniente que no solo estén las personas con discapacidad tanto de nuestra institución como de la comunidad, sino hemos creído conveniente que en este desfile nos acompañen estudiantes de todas las instituciones de educación regular, así como también instituciones vinculadas con el trabajo a la discapacidad. Gracias a Dios, pues hemos tenido la apertura, la aceptación, se ha realizado un oficio pidiéndole al señor jefe distrital que nos autorice una delegación por cada institución, y pues lo ha hecho, lo ha tenido a favor de nosotros darnos este permiso, se ha enviado los respectivos oficios a los directores y rectores de las instituciones para que ellos nos acompañen en este día. Habrá una comisión de 5 estudiantes, cada uno de ellos llevará un cartel alusivo a la fecha, estará también los colegios acompañándonos. Tendremos también la presencia por primera vez de lo que son las instituciones como es el CIREDIS, Sistema Nacional de Discapacidades, el CONADIS, es el Consejo Nacional de Discapacidades, la mayor entidad a nivel del Ecuador de lo que es discapacidades. Estará con nosotros Olimpiadas Especiales con una comisión de 10 a 12 personas, vendrán campeones nacionales en el deporte. Son personas con discapacidad. Tendremos también las personas que trabajan con nosotros en hipoterapia, estará con nosotros el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Deportes, y también estará acompañándonos en lo que es esta feria, la Casa del Adulto Mayor. ¿El Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes ayudan en algo a la institución? Así es, Eloy. Todas las instituciones que le hemos mencionado para esta feria están estrechamente vinculados con nosotros. El Ministerio de Salud tiene un convenio con la institución personalmente, en el cual nos brindan atención prioritaria. Nosotros tenemos tratamiento, tenemos prevención, campañas, charlas, que nos brindan el Ministerio de Salud Pública, así como también campañas de vacunación y desparasitación. ¿Deportes también? En el deporte, exactamente. Nosotros estamos vinculados a lo que es Olimpiadas Especiales. Tenemos 2 estudiantes que están y pertenecen a lo que es Olimpiadas Especiales. Este año participaron a nivel nacional en la disciplina de natación. Quedaron uno de los de nuestros niños, obtuvo medalla de plata, lo cual para nosotros es un orgullo, pues, y un gusto de continuar nosotros apoyándoles. Toda esta programación el día viernes. Sí. Viernes 4 de diciembre. El viernes 4 de diciembre. Es así. Conjuntamente con el GAT municipal, nosotros hemos planificado y se ha elaborado esta agenda para el día 4 de diciembre, que será a partir de las 9 de la mañana. ¿En dónde? ¿En el complejo de Pambadel? No. Liga, este evento vamos a partir desde la calle Bolívar, frente al Banco del Fomento, será donde inicia el desfile a partir de las 9 de la mañana. De ahí, pues, estaremos en un pequeño desfile por la calle Simón Bolívar, bajaremos por la García Moreno hasta llegar al Parque Central. En el Parque Central tendremos unos stands en donde estará, pues, expuesto todo el trabajo que realiza la institución con nuestros niños, estará expuesto por áreas, daremos a conocer a la comunidad qué hacemos, quiénes somos y qué servicio brindamos. Entonces, en el centro cantonal lo que se van a desarrollar. Exactamente, ahí también tendremos un evento, posiblemente vengan los señores de hipoterapia con los caballos a darnos una demostración de qué es lo que ellos hacen con nuestros niños en cuanto a lo que es hipoterapia. ¿Los niños están acudiendo a estas terapias qué días? Así es, Eloy. Los niños acuden a hipoterapia los días jueves. Cada jueves de la semana nosotros asistimos a la ciudad de Cuenca a recibir este servicio que nos brinda la equitación de remonta Santa Ana de los Cuatro Ríos. ¿Van todos? Sí, van todos, excepto las personas que son impedidas físicamente por el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros antes de ingresar a este programa vamos al hospital, sacamos una lista de todos los niños y cada uno son evaluados, valorados y reciben un carnet en el cual nos acreditan que ellos están óptimos para recibir este beneficio. O sea, no todos pueden recibir este beneficio. No, no todos. Hay personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad física, entonces estas personas, aparte de ser beneficiados, pues ellos va a ser contraproducente para ellos. Entonces, no todos pueden ir. Los que el médico nos diga si ellos no tienen ningún impedimento, pues ellos van. Ahora, el mejor homenaje que se puede hacer a ese sector es la atención que no solamente este día,
sino que siempre se lo debe dar, que se lo debe no solo demostrar, sino brindar, reitero, a los sectores. ¿Se está dando esto aquí en Girón? Así es, Eloy, muchas gracias por su observación, y es muy importante lo que usted dice. Es un día, sí, que se debe recalcar a las personas con discapacidad, dar un homenaje por su valía, ¿no? Pero como usted dice, no solo debe ser ese día o no solo debe ser de nombre, tiene que ser un apoyo continuo, constante y de verdadera ejecución en donde se pueda dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad. Yo estoy segura que muchas de las personas del cantón que poseen algún tipo de discapacidad ni siquiera sabe cuáles son sus derechos. Entonces sí debe haber un mayor información de lo que ellos son beneficiarios, debe haber un mejor servicio. Gracias a Dios, Eloy, digo gracias a Dios, en el cantón contamos con una escuela especial que brinda el servicio alrededor de 40 personas. Estamos acogiendo personas del cantón San Fernando, cantón Santa Isabel, de Chagli, tenemos de San Fernando, tenemos de lo que es San Martín, el ENTAC, la Asunción. Entonces es una cobertura amplia al cual nosotros estamos brindando. Y algo importante, en lo cual personalmente me motivó la mañana de hoy, que recibí la visita del señor Fernando Guerrero, que fue quien nos vendió el proyecto del aula multisensorial, si recuerda usted cuando se trabajó por este proyecto. Él nos estaba afinando detalles, dejándonos ya el aula en óptimas condiciones para que pueda ser ya ejecutada tranquilamente, y él nos supo manifestar pues que evidentemente a nivel del Ecuador solo existen dos escuelas que tienen esta aula, lo que es la provincia de Santo Domingo y nosotros. En Santo Domingo este mismo proyecto les costó $25,000. A nosotros nos costó $6,000 gracias al apoyo que nos dio el técnico salesiano. Hace pocos días recibí la visita de un compañero que era de la universidad mío y que ahora está a cargo de la escuela especial del SICSI. Él vio las fotos que publicamos de esta aula, entonces él me pidió la ayuda para venir a la escuela a ver cómo es esta aula y posiblemente SICSI también se esté ya implementando con esta aula. Entonces, imagínense, hoy nuestra escuela está capacitada, nuestra escuela está siendo equipada para brindar un buen servicio. Entonces, ¿por qué no seguir apoyando para que este servicio se dé? Para que las personas que puedan hacer uso de este servicio lo hagan. Ay, de pronto, si ustedes saben de algunas personas con discapacidad que no están beneficiándose de este servicio, pues que acudan donde nosotros, porque aquí estamos para servirles y este instituto es para ustedes. Nos estamos equipando, nos estamos capacitando, estamos cada día tratando de ser un poquito mejor para brindar un servicio acorde a lo que las personas con discapacidad merecen y necesitan. ¿El espacio físico es un limitante? Sí. Lamentablemente ese es un gran limitante. Nosotros estamos capacitados tanto con equipos, con personal docente, pero lamentablemente el espacio no es el adecuado. Se ha estado viendo las mejores opciones, se ha estado trabajando en unas reuniones que tuvimos con la licenciada María Eugenia Verdugo, con los señores del distrito, con el GAD municipal. Todos ellos están con la misma preocupación y evidentemente mi persona, como en el momento estoy a cargo de la escuela, es una gran preocupación porque nosotros queremos brindar la cobertura a las personas, pero el espacio nos impide. Usted conoce nuestro espacio, lo hemos ido habilitando, lo hemos ido mejorando de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras opciones, pero lamentablemente ya no podemos extendernos más. Entonces, esta es una gran limitante. Yo espero y confío que a través del gobierno se hagan las mejores decisiones, que sé que están ya trabajando en esto, y esperemos pues que pronto se vea cristalizado el sueño de muchas personas, como es tener ya un espacio digno, amplio y justo para las personas con discapacidad. Bueno, esperemos que se concrete. Pues ahí el espacio inició la construcción, lamentablemente está abandonado desde hace varios años allá en el sector de San Juan de Pambadel. Sí. Reiterar la invitación, nada más nos queda, Lorena, para las personas que acudan, apoyen, compartan también estas vivencias, ¿no? Así es, Eloy, pues gracias, como le dije otra vez, por brindarnos este espacio a través de su medio, para nosotros a través de la comunidad, poder hacerles llegar nuestra invitación a toda la comunidad, no solo a las personas con discapacidad, sino a toda la comunidad del cantón, a que sean parte de esta inclusión, como nosotros lo hemos llamado un día para todos.
porque están incluidos todas las personas del cantón y que sean parte, que sepan quiénes somos, qué hacemos, qué servicio brindamos a la comunidad, que nos miren ya como personas de respeto, con dignidad, con autonomía, que es lo que nosotros queremos generar dentro de lo que es el cantón y por qué no también a nivel provincial. Sabe que nuestra escuela está reconocida a nivel provincial como uno de los mejores centros especializados y eso es algo que yo lo digo con orgullo porque no es mi trabajo, es el trabajo de todo un equipo en conjunto, es un trabajo de padres de familia, estudiantes, docentes, autoridades. Entonces yo creo que eso es bueno seguir ejecutando, es bueno seguir motivando a las personas que día a día nos están apoyando y lograr que esto conjuntamente se siga cristalizando. Entonces les espero para el día viernes que nos acompañen en esta feria y este desfile inclusivo. Va a haber actos artísticos, va a venir una orquesta de Cuenca que se llama Mundo Sin Barreras. Es una orquesta compuesta por casi 20 niños con discapacidad. Y es una orquesta muy linda, pues, para que ustedes vean de lo que las personas también son capaces de hacer. Es un grupo que nos ponen a cantar, nos ponen a bailar, y ellos nos demuestran que su discapacidad no es un impedimento para nada. A ellos se los valora, pues, por sus cualidades y más no por su discapacidad. Bien, éxitos todos los días y auguramos mucho más éxito en este día de conmemoración. Gracias, gracias Lorena. Buenas noches. Ya regresamos nosotros. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfrute de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862.
Queremos enviar saludos cordiales a quienes están en sintonía de Noti Girón en la Ciudadela Las Rosas, al señor Jorge Chacha. Continuamos informando. Cada 26 de noviembre en Ecuador se dedica a la conmemoración de las sagradas notas del himno nacional. Esto se ha vuelto ya costumbre porque este tipo de recordatorios se realizan en el Museo de la Defensa Casa de los Tratados. Este jueves se concentraron estudiantes, ejército y autoridades para, mediante un acto castrense, rendir tributo y recordar el cómo el himno nacional ecuatoriano adquirió este reconocimiento a través de la historia. Después de 100 años de haber sido decretada como oficial la letra del himno nacional, escrita por Juan León Mera, la Junta Militar de Gobierno que regía el país procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como día del himno nacional del Ecuador. El himno que compuso por encargo suyo el poeta Juan León Mera en 1865, la música corresponde a Antonio Neumane. Y como ustedes ven, esta música, si nosotros estamos en otro país, en otra provincia, o estamos, o cuando alguien ha ganado, ya sea en el deporte o por alguna situación, se distingue, el himno nacional no es nada más que ensalzar esos valores de este hombre o mujer. Y lo que es más, el himno nacional reviste toda una historia del Ecuador desde que vivió en una circunstancia de esclavitud a vivir unas nuevas circunstancias de libertad. Por eso el coro se saluda repetidamente y se rinde homenaje a nuestra patria, rebosante, llena de paz, después de su independencia, cuya gloria es más brillante que el mismo sol. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. ¡Qué hermoso decirlo! No es solo un himno aprendido, no es solo un verso fugaz. Es un regalo de mi país querido, de mi Ecuador, mi patria natal. Hasta que en 1865 el doctor Nicolás Espinosa Rivadeneira, presidente de la Cámara del Senado, solicita a don Juan León Mera, secretario de la misma, la creación de una canción patriótica que sea digna de ser considerada como himno nacional del Ecuador. Mera aceptó de buen agrado y la historia relata que en la noche de 15 de noviembre de 1865 escribió la hermosa letra de nuestro himno nacional. La letra fue enviada a Guayaquil, donde vivía el notable músico y compositor don Antonio Neumane, para que él creara una música acorde a las exigencias de una canción nacional. Poco tiempo después, Neumane entregó sus partituras y en 1869 el Congreso Nacional aprobó definitivamente como la música del himno nacional. Años después del Congreso Nacional, por decreto del 29 de septiembre de 1948, sancionó por el presidente constitucional de la República, señor Galo Plaza Lasso, oficializó el uso del himno nacional del Ecuador, con letra de Juan León Mera y música de Antonio Neumane. El mismo año, el Congreso decretó la intangibilidad del himno y declaró el 26 de noviembre como su día oficial. Los trabajos de regeneración urbana concluyeron, pero por parte de la municipalidad aún no se han presentado las cartas de pago a los colindantes con las calles intervenidas. El padre Víctor Cabrera espera las cartas para proceder a su cancelación y se mantiene a la expectativa del monto, por cuanto en la administración anterior se dieron cuatro cifras distintas y en la presente se anunció que el valor final se duplicó. Sí, de verdad, la obra de regeneración urbana significaba también un costo para todos los frentistas que colindan con estas obras. Sin embargo, nos había presentado la administración anterior, don Jorge Duque, cuatro propuestas para socializar y ver cuál era la forma de pago. Sin embargo, entre la primera propuesta y la cuarta hay una diferencia. Por ejemplo, en la calle Andrés Córdoba, la primera propuesta nos sale 31.733.63. La segunda propuesta baja a 28.272.96.
La tercera propuesta sube a 32.948,78 centavos. Y la cuarta propuesta baja a 27.457,32 centavos. Entonces la preocupación era, ¿cuál es el tipo de cálculos o de quién depende, los técnicos? ¿Cómo es que varía de una propuesta a la cuarta? Una baja, otra sube. En la calle Arturo Sández, igual. Y en la calle Eugenio Espejo, igualmente. ¿En la calle no hay rubro? No, porque eso es parte del municipio. Y el Parque La Madre es ya municipal, entonces, hasta frente al atrio de la iglesia. Eso incorporaba en los planos hasta los muros del templo. Sin embargo, si se toca cancelar, hay que tomar en cuenta que no se hizo las obras realmente que estaban contempladas, porque el muro no se tocó. Ahí nos tienen que hacer un descuento, todo el ancho del muro y la longitud. En estos últimos tiempos, los ingresos donativos, limosnas que la gente daba por el señor de Girón, nos habían planteado sobre todo los priostes de la fiesta. Yo le había planteado enfrente de los priostes y al señor alcalde que estaba ahí en la última reunión del 9 de septiembre, queremos que nos diga cuánto es la deuda real de la iglesia para poder cancelar, y motivábamos a los priostes, vean, la iglesia tiene que cancelar estas obras de regeneración urbana. Y él dijo, yo me comprometo lo más pronto posible en hacer llegar la factura real de cuánto tiene que pagar la iglesia. Si sumamos nosotros los montos de las propuestas anteriores, fluctúa entre 60 a 80 mil, más o menos. Pero hay un presupuesto de más o menos 357 mil. Que el monto total. Era el monto total de toda la obra. Yo leí un artículo de prensa que da el alcalde y en el que dice la obra se ha elevado el costo al doble. Si se eleva al doble, eso implicaba también que de pronto a todos los frentistas o condueños también se les va a subir. Entonces lo que sí queremos es que nos presente la factura, a ver cuánto tenemos que pagar de verdad, en forma real. ¿Por qué la preocupación nuestra? Sabemos que el obispo está con el cambio y el nuevo administrador apostólico, mientras llegue el nuevo obispo, no sabemos quién será. Pero rumores a veces, en el supuesto caso que viniera un obispo, que nos contaban que podría él llegar a Cuenca, él tenía la política de centralizar todas las cuentas parroquiales en la curia. Entonces yo le decía, nosotros queremos por lo menos dejar cancelando lo que se pueda. Porque si no, después la municipalidad tendría que entrar a negociar directamente con la curia y de pronto eso es más conflictivo. Pero claro, hay que contemplar, por ejemplo, que no se ha hecho todo lo que estaba contemplado junto al Salón del Pueblo. Ahí hay algunas obras que no se han hecho. Entonces supongo que también habrá una rebaja en eso. De todas maneras, el día sábado tuvimos la reunión con los síndicos de todas las comunidades y decían, si se paga, por ejemplo, de contado, hay también una rebaja. Lo que queremos es conversar con el señor alcalde y ver, bueno, cuál es la forma de pago. La iglesia obligatoriamente tiene que pagar estos rubros. Sí, porque nos decían, según la ley, no hay exoneración para la iglesia. Claro, depende de cada municipio. Por ejemplo, el municipio de Gualaceo, él a la iglesia ha dicho, no le vamos a cobrar las mejoras, sí le vamos a cobrar los impuestos. Entonces, porque ya habíamos hablado anteriormente pidiendo la exoneración del pago de las capillas, que no se había pagado antes. Y ya nos dijo que eso era imposible perdonar o condonar, y más bien que paguen. Y de hecho hemos procurado estar al día en los pagos también de los impuestos. Creo que en esa parte, si quiero tener presente, la iglesia tiene que ser el ente moral y ético que da ejemplo también en los demás. Y así mismo,
también que las administraciones también sean ejemplo de servicio eficiente al pueblo que confía en ellos. El concejal Fausto Ávila sobre este tema hoy nos informó que se espera el informe por parte de los profesionales fiscalizadores de la obra, ingeniero Méndez y arquitecto Alvear, para que a su vez el técnico municipal, arquitecto Vinicio Peralta, proceda a realizar las planillas correspondientes a cada usuario. No se ha definido una fecha exacta aún. Y en otro ámbito de informaciones, un equipo profesional del Centro de Estudios Históricos del Ejército desde la ciudad de Quito estuvo en el Museo Casa de los Tratados realizando un análisis de las banderas y tomando imágenes del museo, esto con el objetivo de preservar los objetos y también para la elaboración de una revista. Los detalles a continuación. Y la función de esta unidad es la de realizar el rescate, la preservación y la difusión del patrimonio histórico militar, que es un bien de todos los ecuatorianos. Realmente nosotros al momento estamos colaborando a través de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Tecnológica Equinoccial para realizar el estudio técnico y la preservación de ciertas piezas históricas que se encuentran en los museos militares que hoy son parte del sistema de museos de la defensa. El trabajo que se está realizando es un trabajo técnico de corte científico justamente para ver el estado, el tipo de fibras, el tipo de preservación, contaminación y cómo podemos realizar una preservación adecuada de estos bienes. Adicional, el trabajo que estamos realizando acá, en cambio en la parte fotográfica, es para la publicación de una revista que circula al interior del ejército, justamente para enseñar al personal militar aquellas piezas que son las que labran nuestra identidad, tanto como ecuatorianos, como a quién nos debemos como soldados, que es nuestro pueblo. De hecho, la edición es limitada, en su versión de papel, pero se la publica a todo el personal militar a través de la página web. Adicional, vamos a subir todo este material a redes sociales para que pueda ser consumido y difundido a la sociedad en general y puedan tener un conocimiento más didáctico, mucho más gráfico y más simple de la historia militar ecuatoriana. Justamente en el Museo del Colegio Militar Eloy Alfaro se inició con este trabajo, justamente con el personal de la UTE, para realizar el levantamiento de las banderas, que es el principal elemento con el que se está trabajando, viendo su estado y la forma de preservarlo. Y además el material fotográfico empieza a archivarse ya como catalogación de las piezas y patrimonio histórico, que adicional es una ley del Estado como parte de la preservación del patrimonio de la nación en general. Entonces estamos dando cumplimiento a esa actividad. Bueno, la Casa de los Tratados realmente está bajo la supervisión y la administración del Ministerio de Defensa Nacional, más que del Ejército. El Sistema de Museos de la Defensa integrará, pues, porque es un proyecto en vigencia, a las colecciones, piezas patrimoniales, patrimonio intangible de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Entonces, en este momento hacemos una aproximación previa a este museo, con el fin de poder sistematizar, catalogar el material que se tiene y obviamente poderlo preservar para la posteridad y generar en la ciudadanía el sentimiento de que es suyo, que le pertenece, que es su patrimonio. ¿Para cuándo estará este material disponible al público? Bueno, esto es un proyecto que está proyectado a varios años, porque pues, imagínense, hay muchas unidades militares que tienen estos pequeños museos. El objetivo es la intervención, realizar las curadurías adecuadas, cambiar el concepto tanto museológico como museográfico de los mismos para que puedan estar justamente a disposición de la ciudadanía en general, tanto escolares, tanto estudios superiores como para la ciudadanía en general. El primer número que ya fue lanzado ya está siendo distribuido y en próximas semanas ya estará subido. Se empezará la divulgación a través de redes sociales y asimismo a través del internet. Y este segundo número está previsto para ser lanzado en febrero, como parte justamente de las fiestas del ejército y la conmemoración de la batalla del Portete.
Sobrinos festejan cumpleaños. Por segunda ocasión, la agrupación Los Sobrinos decidieron pasar la séptima semana de las fiestas de Toro con motivo de conmemorar los 16 años de creación del grupo de amigos. Varias actividades se cumplieron encaminadas a homenajearse. Esto ocurrió el sábado 28 de noviembre. Y con un festival familiar que incluyó deportes, juegos populares, pampamesa, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón conmemoró su aniversario número 13. Los actos se desarrollaron en el Parque Infantil el sábado 28 de noviembre. Aquí el detalle. El agradecimiento sincero por su presencia a este magno evento para la institución, festival familiar, para reunir a todas las familias de nuestros puntos. Nuestro saludo especial a nuestros queridos socios y socias de la cooperativa de los puntos Girón, San Fernando, La Asunción, San Gerardo, Cuenca y Paute. Vaya nuestro sincero agradecimiento por su presencia a esos 13 años de vida institucional, una trayectoria que nos ha dado grandes satisfacciones al servicio de la comunidad. Es menester recordar y agradecer a José Miguel Busca, nuestro presidente vitalicio, que tuvo la iniciativa de emprender esta gran empresa. En este año hemos decidido festejar nuestro 13º aniversario con un festival familiar, en donde sabemos que hemos integrado a la comunidad en general de nuestros cantones Girón, San Fernando, Cuenca, Paute y las ventanillas de la Asunción y San Gerardo. Es un día alegre en donde estrechamos lazos de amistad y solidaridad. El sistema financiero popular y solidario del cual somos parte hace que las cooperativas de ahorro y crédito adquiramos un rango distinto por su filosofía, por su doctrina profundamente humanista y participativa al servicio de los socios y la comunidad en general. Una organización voluntaria abierta para todas aquellas personas dispuestas a utilizar los servicios, pero también dispuestas a aceptar con responsabilidad los retos que conlleva este accionar. En donde podemos ver reflejado valores institucionales como la constancia, la transparencia, la honestidad y el compromiso. Esta gran idea nació hace 13 años, en donde un grupo humano la formó. Hoy somos alrededor de 8.400 socios y estamos bordeando los 14 millones de dólares. Estamos administrando con mucha responsabilidad, ya que ustedes han confiado en nosotros y bajo ningún concepto podemos fallar. Estamos bajo el control riguroso y técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos por acompañarnos, socios y no socios de la cooperativa, que sabemos que ahora que nos conocen van a integrarse. Ahora la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero se prepara para conmemorar los 193 años de creación. Varios actos se cumplieron con este motivo y está invitada toda la ciudadanía. En verdad la institución va a conmemorar los 193 años de creación, años que han transcurrido muy relevantes, ya que vamos a llegar a los 200 años. Tenemos nosotros unos dos escritos en lo que consta que nuestra institución en aquellos entonces constaba como ayuntamiento acá en la ciudad de Girón. El aniversario es el 9 de diciembre, pero por efectos de calendario y poder realizar de una mejor manera, hemos trasladado al fin de semana. Estamos nosotros previsto iniciar nuestra programación el día 10 de diciembre con un pregón de festividades a realizarse a partir de las 6:30 de la tarde. Y luego los padres de familia han organizado el primer festival de la canción nacional infantil,
un evento muy, muy, muy bonito en donde resaltaremos lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra identidad por medio de la música. La participación en el Festival de la Canción es abierta para todo el distrito educativo. El día 11 de diciembre tenemos actividades lúdicas. Comenzamos a las 8 de la mañana del día 11 con concursos de dibujo, de pintura. Luego tenemos una casa abierta, hablemos así, para exponer todo lo que nosotros hemos realizado durante este tiempo en este de clases de este año, del presente año lectivo, con los proyectos educativos escolares. A las 11 de la mañana tenemos previsto una sesión solemne de conmemoración de aniversario, en donde que están invitadas autoridades locales, educativas y también a nivel de la región. El día 12 de diciembre a las 9 de la mañana iniciaremos nosotros, daremos el pitazo inicial para la segunda carrera, la segunda competencia 5K, a todos a correr 27 de febrero. Hay excelentes premios, sí, hay excelentes premios y también habrán sorteos entre todos los participantes. ¿Quiénes pueden correr? Bueno, la competencia es abierta para todo el público, niños, jóvenes, adultos de acá de la localidad de Girón. Las inscripciones ya están abiertas, conozco que ya muchos se han hecho inscribir anteriormente, por cuanto a los primeros que inscritos, pues se les entregará camisetas conmemorativas. Con esta carrera concluimos las festividades cortas, pero estamos observando que están muy bonitas, sí, muy participativas, muy amenas, a las que están invitados todos ustedes. Un llamado cordial a todos los exalumnos, que creo que son la mayoría de la población de acá de Girón, vengan, participen con nosotros. Las aulas, las puertas de la institución está abierta y que la colaboración es necesaria en estos momentos, en sus momentos de alegría, de algarabía, y especialmente para esta carrera 5K. El señor Santiago Márquez nos hizo conocer su preocupación por cuanto buscó una medicina hoy en la madrugada, pero se enteró que la farmacia de turno está localizada a 20 kilómetros de este centro cantonal. Es decir, este particular viene causando molestias a la colectividad, pues no es posible que este vital servicio, como es la farmacia de turno, cada tiempo se localice a tanta distancia de Girón. Las autoridades deberían revisar este tema, ahora que se acerca el fin de año y el año nuevo, y en el cual se suelen hacer las nuevas listas de las farmacias de turno. Entonces, farmacia de turno en esta semana, farmacia Ennis, localizada en el kilómetro 56 de la vía Girón-Cuenca, en el sector de Lenta. Con esto nos vamos a una nueva pausa publicitaria. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfrute de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas
hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. En esta madrugada los cuatreros volvieron a hacer de las suyas en Girón. Esta vez el blanco fue en Yurigualo, de donde se llevaron una vaca con su ternero. No es la primera vez que ocurre, manifestó el perjudicado, a la vez que pidió a la ciudadanía, si alguien tiene alguna referencia, darlo a conocer. Voy hoy día a las 7 de la mañana y me encuentro con lo que tantos los terneros sueltos han ido abriendo, a todos los terneros que vayan a tomar la leche. Y una vaca que es un poquito más grande, con una ternera que es manzanilla, o sea, casi roja, se me van llevando, han bajado por media propiedad al carretero y se han ido, no sé a dónde llevarían. Esto es en el sector que se llama, ¿cómo? Yurigualo. Es por la vía antigua, por la... Girón Pasaje. ¿Alguna pista, algo que ustedes sepan, algún vecino que les haya comentado algo que escuchó o vio? No, nada, o sea, todos dicen que los perros ladraban bien de noche, pero no, ellos no han salido porque no hay ninguno que haga visto o que haya oído nada. ¿Cómo a qué hora han sentido a los perros? No sé, digo que por ahí las 12 de la noche, por ahí era, pero no. ¿Es la primera vez que a usted le roban, que ocurre esto? O sea, ahora ya... Desde pronto ya dejaron, porque más pronto me robaban casi todos los años, más de unas 12 veces que me robaron, pero la casa, llevaban cuis, gallinas, así cosas, herramientas, todo se llevaban de mi casa, pero ya hace 5 años que dejaron y no se robaron, y ahora vuelta se roban una vaca con una cría, que eran muy bonitos. ¿Han puesto alguna denuncia a la policía? ¿Han dicho algo ellos? Recién vine de la fiscalía poniendo la denuncia, pero dijo que va a ver a la policía, que tal vez hoy o mañana se le comunica a ustedes para ir a hacer investigación, lo que me mando diciendo, es lo único que podemos hacer. ¿Las veces anteriores también dio usted alguna denuncia, presentó alguna denuncia, investigaron sí, algo? Sí, no, presenté una denuncia, pero no investigaron nada. O sea, hacen a las horas de la noche donde que nadie ve, como dice que presente testigos, pero los testigos, ¿quién va a estar esas horas de la noche? Como nadie anda.
¿Y eso ha ocurrido en algún otro vecino también? ¿Usted tiene conocimiento que les haya pasado algo similar? Al mismo vecino de nosotros nos pasó hace dos años, a don Otavalo. Se llevaron también dos de la misma, a continuación. ¿Cuánto más o menos tiene el costo de la vaca y el ternero que se hayan perdido? La vaca debe valer unos 500 y la vaca bonita unos 200, porque era muy bonita, de buena calidad, digamos. O sea, eso es el sacrificio diario que uno hace para el porvenir. Y otro acto delictivo, también en esta madrugada de este lunes 30 de noviembre, desconocidos ingresaron en una vivienda contigua a una casa cuya obra está paralizada o suspendida. A decir de la propietaria, el hecho habría ocurrido en la madrugada, pues al despertarse aproximadamente a las 5 horas 20, se percató que las luces de la habitación estaban encendidas y todas las cosas del cuarto habían sido removidas y hurgadas. La dueña del inmueble manifestó que probablemente le dieron algo que la durmió profundamente. Manifestó que se llevaron varios edredones y una cartera pequeña en la que contenía unas llaves. Lo curioso es que por donde ingresaron los malhechores habían varias herramientas y un cilindro de gas que no fueron tocados. La dueña manifestó que en esta casa, en construcción, en otra ocasión también ya se llevaron una vajilla y más objetos. Elementos policiales tomaron procedimientos para investigar. Esta casa que fue derribada, las paredes internas, fueron derribadas también las paredes de las casas de los vecinos. Es por eso que existe un contacto directo entre la casa esta en construcción y la casa de la persona que hoy fue perjudicada. Ahora les presentamos un video corto de lo que fueron las finales de la carrera de tres pies y de ensacados en el marco de las celebraciones por los 13 años de creación de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. ¡Ahí se va la gran final! ¡Se va la gran final! ¡Cójalo, cójalo, cójalo, cójalo! ¡Eh, eh! ¡Oh, pues eso es la campeona que nos vemos que vuelve! ¡Tres! Ensaltando, no rodando. Ya, vamos. Si llega, si llega, vamos, si puede, si puede. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Bueno, y les recordamos que la Escuela 27 de Febrero, la más antigua del Cantón Girón, está de conmemoración. 193 años de creación van a festejar la próxima semana. El día concreto es el 9 de diciembre. Y uno de los eventos que están mayormente promocionando para que se una la ciudadanía y acudan masivamente, es el segundo festival atlético Todos a Correr 5K, que se desarrollará el sábado 12 de diciembre a las 8 horas, en categorías varones y mujeres sub 12, sub 15 y categoría libre. Premios económicos para los triunfadores. Inscripciones del 16 de noviembre hasta el 11 de diciembre en la Escuela 27 de Febrero. Las primeras 50 personas recibirán la camiseta conmemorativa, el valor es de $5. Participa en el sorteo de monopatines, una bicicleta y muchos premios sorpresa. Así es que nos vemos en la pista del 5K de la Escuela 27 de Febrero. Les recordamos que este espacio informativo se retransmite en horarios de 8, 12 y 18 horas en Girón los días martes, miércoles y jueves, y en Santa Isabel el día martes y miércoles. También les damos a conocer que a las personas que adeuden sus cuentas de Girón TV por más de 2 meses, a partir del 1 de diciembre se les estará cortando el servicio de televisión por cable. Y también les tenemos otra comunicación que nos hacen llegar. Esto hace referencia al hospital de Girón, en el cual se manifiesta que son 2 meses que el equipo de laparoscopía, de intervenciones quirúrgicas a través de la laparoscopía, está dañado. Piden
que se arregle pronto, pues se les está transfiriendo hacia Santa Isabel a las personas que necesitan realizarse estas intervenciones. También les queremos pedir a la ciudadanía de Santa Isabel que a quienes adeuden de 2 meses a más, nos veremos en obligación de suspender el servicio de TV Cable. Por favor, ponerse al día con estos pagos. Con esto hemos llegado al final del presente servicio informativo. Tatiana, gracias por la compañía, gracias por la colaboración con este servicio informativo. Será hasta el próximo día lunes, Tatiana. Muchas gracias, amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Ecuador Noticias. Lucha contra la violencia de género. Alrededor de 1.200 personas participaron de la carrera 5K sin violencia de género. El Ecuador gana en Quito. Una iniciativa deportiva liderada por el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos y Cultos, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. El objetivo de la carrera fue visibilizar esta problemática. Según datos de este ministerio, 6 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia en Ecuador. La ministra de Justicia, Lady Zúñiga, indicó que desde el 2013 se redujo el número de muerte en mujeres en un 27% a escala nacional. Camaroneros protegidos. Más de 3.000 productores de camarón podrán acceder al seguro que presentaron el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Seguro Sucre y la Cámara de Acuacultura. Es la primera vez en el país que este sector tendrá la oportunidad de obtener un seguro, que será acompañado por líneas de crédito que incentivan el desarrollo. Las exportaciones de este sector representan casi el 20% de los ingresos no petroleros y en el país están destinadas 216.000 hectáreas a su cultivo. En 2014, el sector camaronero representó exportaciones de 2.572 millones, pero este año esperan una contracción por la caída de los precios internacionales. Sin embargo, habrá un incremento en la producción de entre el 10 y el 12% en relación al año pasado. Megaproyectos hídricos. Según datos publicados por la Agencia de Noticias Andes, el Gobierno Nacional ha invertido unos 1.200 millones de dólares en proyectos hídricos para el control de riego e inundaciones. El multipropósito Chone en Manabí, el Bulubulu y el Naranjal en la provincia de Guayas, el trasvase de riego Chongón San Vicente en Santa Elena, el proyecto Daubín entre Daule y Vinces y el Cañar para las provincias de Guayas y Cañar. Ya se han inaugurado 3, el Bulubulu, el Chongón San Vicente y el más reciente, el multipropósito Chone, que estuvo postergada por más de 30 años, protege de inundaciones a 10.780 hectáreas y dota de agua potable y riego a otras 2.250, beneficiando a unas 125.000 personas. Estas obras forman parte del Plan de Mitigación de Inundaciones, liderado por el Gobierno Nacional. Según el cronograma establecido por la Secretaría del Agua, todos los megaproyectos entrarán a operar antes de fin de año, lo que permitirá al Ecuador estar mejor preparado para enfrentar los posibles efectos del fenómeno El Niño. Producción nacional de diésel. La refinería Esmeraldas ya está en condiciones de producir diésel premium y distribuirlo en el mercado, según un comunicado de Petroecuador EP. De acuerdo a la empresa pública, el reinicio de esta operación representa un importante ahorro para el país, porque se podrá dejar de importar un gran volumen de este combustible, que es usado por el sector automotriz e industrial. Además, Petroecuador informó que todo el tren de destilación de la unidad de crudo 1 opera al 100% de capacidad y que se concluyó la rehabilitación de la unidad de crudo 2, una parte fundamental que procesa 55.000 barriles de petróleo por día. Alianzas público-privadas.
El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad expuso a varios empresarios y cámaras, gremios y asociaciones las ventajas de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. El objetivo de esta reunión fue exponer la visión de esta institución y consolidar el trabajo conjunto. De su lado, Vinicio Alvarado, Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, reconoció que la empresa privada es generadora de empleo, riqueza y bienestar, pero también recordó el rol del Estado de forma activa, con capacidad normativa para buscar armonía entre los actores sin abusar del control. Como parte de la estrategia que plantea el régimen es reducir la tramitología innecesaria con la apertura de una ventanilla única de atención al inversionista y coordinación efectiva con todos los actores del Estado. En el evento estuvieron el vicepresidente de la República, Jorge Glass, los ministros del Consejo Sectorial de la Producción, empresarios nacionales e internacionales, MIPYMES, representantes de la economía popular y solidaria, asociaciones de transporte, artesanos, emprendedores y ciudadanía en general. En los próximos 3 años, se proyecta que bajo la modalidad de asociaciones público-privadas podrían ejecutarse proyectos de infraestructura portuaria por 576 millones, en infraestructura vial por 1.737 millones y 831 millones en materia de vivienda social. Sigue conectado con Ecuador Noticias.